Hola, hola mis dulzuras, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. Bienvenidos a mi canal a un nuevo video. En esta ocasión, mis dulzuras, les estaré mostrando mi rutina de mañana actualizada con Robaylin en su primer día de guardería después de vacaciones. Ella salió de vacaciones muy tempranito, mis dulzuras, entonces por eso ya va a entrar de nuevo, pero va a ser solamente hasta la 1 de la tarde. Entonces, mis dulzuras, aquí me estoy haciendo así en la cara para poderme despertar muy bien. Y aquí me pongo a organizar una ropa porque voy a lavar, voy a estar dividiendo una ropa, mis dulzuras, porque voy a estar lavando. Y entonces me levanté bien tempranito para hacer eso, primero ir adelantando y después me puse ahí a leer la palabra de Dios, que es lo que básicamente yo hago, y quiero comenzar a hacerlo más temprano para dedicarle el tiempo que Dios se merece, mis dulzuras. Después, mis dulzuras, de haber meditado en la palabra del Señor unos minutos, me puse después a ponerme mi pañuelo en la cabeza, porque su cabello, miren, mis dulzuras, eso es el final cuando yo me despierto. Así que aquí, mi dulzura, me paso a prepararle lo que es su lechita que ella se va a llevar, porque yo le llevo su leche sin preparar, ellos se la preparan allá. Solamente le voy a llevar para una toma, porque como ya va a estar aquí a la 1 de la tarde, ya mi dulzura, ya va a estar en la casa y ya la comida va a estar hecha para cuando ella llegue. Entonces, lo que voy a estar haciendo en esta ocasión. Aquí, mi dulzura, comencé a empacarle su cosita que ella va a llevar. Este es el bulto, bueno, uno de los que ella tiene. Ahí está, yo le he hecho un pamper. Le he hecho dos cuando era hasta las 5, pero como era hasta la 1, mi dulzura, nada más le eché uno. Un cambio de ropa, mi dulzura, su leche que le tengo ahí y su biberoncito. Se lo voy a estar echando en su bultico también. Bueno, mi dulzura preciosa, ya quita más decir que me estoy cepillando los dientes, pero yo me bañé anoche y me cepillé mis dientes, pero ustedes saben que uno amanece con un ardor en esa boca increíble, mi dulzura, que tiene que cepillarse los dientes. Entonces yo me cepillé los dientes ahí, me estaba también lavando la carita y así sucesivamente. Aquí, mi dulzura, me pasa a ponerme un poquito de desodorante, arreglarme un poquito, mis dulzuras, y aquí se acaba de despertar Robaylin. Ven a Josmel, que está aquí arriba de mi cama ya, porque desde que se va mi esposo vienen como cacatica, mi dulzura. No sé si sus hijos serán así, pero mis hijos son así. Entonces estaba jugando con Josmel ahí, abrazándolo, porque ellos son tórtolos. Y yo estaba sobándole porque ella estaba como arrancando, no sé si fue que lo picó algo. Y yo comencé a sobarla y a sobarla, y así sucesivamente, mi dulzura. Aquí ya prosigo a pararla, mi dulzura, para llevarla a bañar, diciéndole adiós a Yomer, que se va, porque ella sabe que se va, porque ya le dije que iba a entrar a donde están los amiguitos, los niños. Gracias a Dios que no lloró, que no nada, se sintió muy bien allá. Ya la bañé, mi dulzura, ya se empezó a darle con su cepillito del baño, y mi hijo, mírenlo ahí, que siempre está ahí, prendió la televisión para ver algo. No me gusta que vea cosas tan temprano, pero bueno, en esta ocasión se me pasó, mi dulzura. Ahí estoy comenzando, le voy a poner su ropita, su cremita, todo lo que ella utiliza, su polvo, para cambiar a mi niña. By creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. Thank you.
why. Perdonen por no presentarme, mi dulzura. Mi nombre es Yesenia. Todavía estoy un poco afónica para los que no me conocen y son nuevos por aquí por el canal. Bienvenidos a mi vida. Bienvenidos a mi dulce hogar. Entonces, mi dulzura, ya casi me estoy yendo. Van a ser las 7:30. Por ahí anda Robailin. Y le decía que así estoy vestida el día de hoy, como con unas falgaticas. Y tengo que tirarme algo arriba porque yo sé que no me van a dejar entrar así. Entonces, así me voy a ir. Miren, eso me lo mandaron mi prima. Se me mojaron un poquito ahí. Mi prima me lo mandó de los Estados Unidos. Mi industrial, le estaba diciendo allí. Ella me mandó eso. Y me mandó muchísimas cositas. Mira, bella, que se la voy a estar mostrando en un video, mi dulzura, para que ustedes la vean. Y toda la cosa que me mandó ella. Verdaderamente que estoy muy, muy contenta y muy agradecida con Dios, primeramente, y después con ella que se dejó tocar del Señor para poderme regalar todas esas cositas. De verdad que la bendigo en el nombre de Jesús. Y nada, aprovechar cada una de esas piececitas que ella me mandó y a ponérmela, mi dulzura. Estoy monísima con mi vestido. No me cierre la puerta, mami, espérate. Estoy un poco. Estoy, mi dulzura. Que ardo. Ardo, pero con la gripe. Entonces, mis dulzuras, me puse esta cosita aquí, ustedes saben, para liberar este pajoncito. Y nada, mis dulzuras, casi me estoy yendo a llevar a Robailin para Conani. Esta es mi rutina, va a ser mi rutina actualizada de todos los días para llevarla a la guardería. Entonces, mi dulzura, ya después cuando yo venga de allá para acá, seguir lavando, después ponerme a hacer de desayunar. Esto lo voy a mostrar, lo que voy a hacer de desayunar. Y ya prácticamente esa es la rutina mía de mañana actualizada. Que ella entra ya con amigas. Nosotras ya nos vamos. Espérate. Me puse este chalequito. Ay, mío, que estoy tu cabellito mío, no tan fácil. Me puse este chalequito, mi dulzura, por arriba. Y pues ya nos vamos. Me voy a llevar a Robailin para Conani. Me la voy a llevar para la guardería. Así que nos vamos, mis dulzuras. Hablamos ahorita. Everything.
di la cara. Ya vieron que le grabé lo que vamos a estar desayunando, mi dulzura, en el día de hoy. Ya más o menos hasta aquí termina mi rutina de por la mañana, porque ya de aquí en adelante, bueno, miren, ya terminé de lavar. Terminé de lavar toda mi ropa, mi dulzura. Entonces ya lo que me queda es, voy a descansar un poquito. No estoy tan cansada en verdad, pero me voy a sentar un poquito, relajarme un poquito hasta que llegue la hora de yo hacer la comida, porque voy a limpiar después que cocine. Entonces ya prácticamente ahí terminó mi rutina de por la mañana. Ya lo que voy a estar haciendo es desayunando ahora mis dulzuras para después sentarme un ratito, escuchar un chin de alabanza del Señor, un chin de alabanza de Dios que estoy escuchando de esta mañana. Nada, mi dulzura, me puse el mismo, pero miren, estoy mojada. Me puse el mismo, la misma cosita de ahorita, por como estoy lavando, pero me mojé ahí porque mi lavadora es semiautomática. O sea, no seca por completo la ropa y tengo que exprimirla y echarle en la secadora. Entonces, mis dulzuras, hasta aquí voy a dejar este video. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga, los quiero. Bye.